Hello. Hi, everyone. Good evening. Good evening. Thanks a lot for joining. So great to see you guys. Hi, Jocelyn. Good evening. Carlos, great to see you. Hi, Claudia. Good evening. Brenda, thank you. I see Hector. Damaris is joining. Linda, Mayra, Jonathan. Hi there. Darwin, good evening. Thank you. Monique, so thank you. Let me see. I see Yarin. Hi, guys. Good evening. Lorena, good evening. Vanessa, Kenya. Hi, guys. How are you? How you doing? So, Marvin there. Hello, hello. ¿Cómo les está yendo su miércoles? How is your Wednesday going? Good. Everything tired. Good? Tired. Why? Why is it tiring? Yeah, because I have a lot of homework in the university and the course. Oh, what do you study? Administración de empresa. Oh, I see. All right. Yes. Just a semester, are you studying at university? Yes. Oh, okay. Well, miss, disfrútelo, enjoy it. I mean, lo bueno es que no se siente el día. So when you are busy, el día se va super rápido. And that's very, very nice. No, pero super nice. Guys, estudian, do you study, trabajan? Do you work during the day? Hey, Jonathan, happy birthday. Happy birthday. Nice. Hey, yeah. Vamos a aprendernos la canción del Happy Birthday. Okay, so Happy Birthday, Jonathan. How old are you? ¿Cuántos tiene ahora? How old are you? 20. Oh my God, you're super young. Okay, so you're 20. Great. Okay, very nice. Guys, what about the rest? So, ¿trabajan? ¿Alguien trabaja? ¿Están en la universidad? Are you working? Working. Yo trabajo. De hecho, ahorita voy viniendo a la casa. Wow. La hay bastante tarde. ¿Sale tarde o por el tráfico? Las dos cosas. Lo que pasa es que no tengo un horario exacto de salida. Entre las 7 y las 8 salgo. Oh, entonces, got it. Y ahora salí a las 8:30. Oh, okay. Well, pero le agradezco enormemente por ya estar conectado, you know, por estar acá con nosotros. Y va a ver que el sacrificio vale la pena. So, sacrifices definitely are worth it. Por ahí vi la fotito, el emoji de Claudia, super nice. No sabía que se podían poner pasteles and everything. Okay, that's new for me. Guys, me imagino que lo encontré en emojis. Sí, en el emoji lo encontré. Happy birthday para el compañero. Hey, I didn't happy know. Birthday, happy birthday. I didn't know. No sabía que se podía. So I'm gonna check it out. Okay. Oh, yeah. Brenda got it as well. Oh, okay. Okay. Yeah, that's right. Oh, okay. Y yo siempre uso el aburrido de happy face. No sabía que estaban habilitados ya los demás. Okay. Nice. I learned something. Great, guys. I'm super happy to see you. I'm super happy you're here, right? Y que nos van a acompañar durante la sesión del día de ahora. Teníamos por ahí que avanzar con parte de la plataforma with the exercises. El día de ahora ya nos centramos un poquito en la parte del verb to be. Vamos a trabajar ya like questions, sentences. Vamos a revisar también la tarea que vimos la vez anterior de adjetivos positivos, negativos, que se los dejé el día número 1. Por si no la han hecho, guys, todavía tienen 2 minutitos para hacerla, because eso sí le vamos a utilizar el día de ahora. Para dar inicio, like to get started, me acabo de sentir bien, I don't know, acto cívico today. Give me one sec. So, vamos a iniciar, we are going to get started, con un par de preguntas I have prepared for you. So, les comparto la presentación, and we can start here. ¿Pueden ver mi pantalla? Can you see my screen? Yes. Yes. Okay, very good. Yes. Nice. Let's take a look at this part. So tengo un par de preguntas, right? Y ustedes solamente me dicen, yes, I am, no, I am not, y eso es todo. So that would be, yes, I am,
or no, I am not. So sí o no, right? So guys, are you a student? Are you a student? No, I am no. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. I am no. I am. No. Yes, I am. Estudiar inglés también cuenta. Yes, so I am. Yes, 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 I am. Okay. Yes, yes. Are you from USA? No, I am. No. I am no. I am no. I am no. I am no. No, I am no. Sí, lo hace. Okay, okay, okay. Now, con la siguiente pregunta. ¿Cómo suena? Que tenemos que dice, where are you from? Ya no puedo decir sí o no, porque ya me pregunta de dónde eres, right? En este caso, vamos a ser más específicos. Vamos a decir nuestro municipio, because no sabemos de dónde son. So guys, where are you from? I am from La Libertad. Where are you from? I am from Santa Ana. San Salvador. I am from San Salvador. San Salvador. I am from San Salvador. No tengo nadie. Cojute, nice, okay. I am from San Salvador. San Salvador, okay. I am from Ilo Vasco. What? Okay, nice. La Unión? Yes. Oh, no kidding. Tenemos alguien de San Miguel? Is anybody here from San Miguel? No? Chalate? Sonso? No. Wow, super nice. Me alegra que estén en diferentes lugares here. En yeah. Salvador estamos. Yeah, previous module tenía alguien que era de San Miguel. And that was like cool. So very cool. All right, let's continue here. The next question says, are you 12? ¿Qué significa 12, guys? What is the meaning of 12? What is the meaning of 12? ¿Qué significa? What is the meaning of 12? 12. 12, exactly. Are you 12 years old? ¿Tienen 12? ¿Tienen 12 años? No, I am not. No, I don't know. No, no, no. No, no, no. Right. So, no, I am not. Okay, so no, no I am not. Not. All right. No. Now, next question. Is your friend from Rome? Is your friend from Rome? No, I am not. La pregunta cambió, la pregunta ya no dice, are you, la pregunta ahora es, is your friend. So, vamos a utilizar yes, he, si es un niño, or yes, she, si es una chica, right? Yes, he is, or no, she isn't. So, su mejor amigo es una niña o un niño, a boy or a girl. Is he from Rome? So, ahora va a cambiar un poquito y puedo responder. Yes, he is. Eso es todo. Yes, he is. O si es una chica, yes, she is. Right? So, y si fuera el opuesto, solo le voy a agregar no. No, he is not. Right? Or no, she is not. Lo que vimos en el video. So, what do you have in here? Is your friend from Rome? Yes, he, yes, she. For example, in my case, mi mejor amiga, well, es una chica. So yes, she is, si ella fuera de Roma, or no, she is not, si es de otro país, right? Or de otra ciudad. So, is your friend from Rome? No, she is not. No, she is not? Okay. ¿Nadie tiene amigos en Roma? No. No, she is not. No, she is not. No, she is not. Okay. No, amazing. Guys, I'm sorry. Solo le voy a pedir quizás que me le bajen un poquito a la tele. Creo que alguien tiene por ahí una tele un poquito fuerte. So, just in case, you know. Okay, and the last one, where is your friend from? So acá ya no me dice sí o no, acá quiero saber de dónde. Where are you from?
Where is your friend from? ¿De dónde es su amigo? Where is your friend from? My friend is in El Salvador. My friend is from San Salvador. San Vicente. My friend San Salvador. He's from San Salvador, okay? My friend is from Lourdes. From Lourdes. My friend is from Ilo Vasco. Okay, nice, nice. So if you take a look here, ya empezamos a utilizar el verb to be, que es el que vamos a practicar el día de ahora. Verb to be, guys, solamente significa dos cosas. Yo soy o yo estoy. Eso es todo. So no me voy a, preocupar tanto por eso. Okay. So denme un segundo here. Keywords, interesting, quickly. Okay, antes de dar inicio, guys, vamos a practicar un poquito de vocabulario por si ustedes no están familiarizados con estas palabras y vamos a también pronunciarlas un poquito, right? So, primero, les voy a dar un minutito. I will give you 1 minute para que las lean. Si son nuevas, por favor, tomen nota, escríbanlas. Si no son nuevas, solo revisen que ustedes se recuerden qué significan, right? So, tienen un minuto. Revísenlas, si son nuevas, búsquenla en el diccionario, búsquenla en el traductor, right? Escríbanla, si no, si todas las identifican, no se preocupen, that's it. Solamente es para recordarnos un poquito. Un minuto, guys. Bebé, el niño tiene el pantalón mojado. Tenía el agua. Ah, pero creo que finish the chart. Okay, okay, perfect. Guys, terminamos. Did you finish? ¿Necesitan más tiempo? Do you need more time? Si necesitan más tiempo, no hay problema. Un minutito solo más. Okay, perfecto. No hay problema. It's okay. All right, no problem. I'll give you 1 more minute. Listen. Ready? Ready. Okay. Okay, perfect. Ready. Just let's wait for a couple of seconds. Tichera. Yes? Apagué la cámara porque se me estaba trabando bastante con datos. Este. Oh, okay, no problem. Pero ya escucha mejor. Sí, ahora sí. Vale, super, no hay problema. Thank you. Hay algunas palabras que sí las identifico, pero algunas que no. Okay, so la idea es las que ya se saben,
That's okay. No las escriban. Las nuevas, si realmente son nuevas, podemos ir tomando nota, right? De las más raras que vean por ahí. De las que realmente yo no reconocen. Ah, ok. No problem. That's okay. O solo le pueden tomar captura, la comparten en el grupo, no hay problema. That's okay. ¿Qué chulais? A ver qué significará. Ya vamos a revisarles. So, solo esperamos que el resto termine. Ready. Perfect. Okay, guys, vamos primero a revisar un poquito de pronunciación. So vamos repitiendo. Si les funciona con el micrófono cerrado, it's okay. Si quieren activar su micrófono, that's okay as well. So la primera que tenemos es have. So pueden repetir conmigo. The next one is very. 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 Okay. La siguiente tiene dos pronunciaciones. Interesting, como prefieran. So, interesting. Yo solo utilizo interesting. Interesting. Pero es cuestión de la que usted se acostumbra a utilizar, right? So, interesting or interesting? Interesting. Okay. Let's continue with the next one, guys. Yes. Yes. Wait. Listen up. Yes. What's your last name? Okay. Next one, guys. Let's repeat. Good. Understand. Teacher. Teacher. Difficult. Okay. Learn. Quickly. One more time. Quickly. Next one, guys. Brother. Breakfast. Y estos de acá los vamos a dejar un momento porque eso tiene que ver con una actividad que vamos a hacer acá. So, let's get started with the activity we are going to be doing today, okay? Vamos a iniciar un poquito con la parte del verb to be. So, para hablar del verb to be, tenemos primero una conversación donde le vamos a practicar everything. Primero se las voy a leer. Voy a mutear sus micrófonos un momentito para que logren escuchar un poco más claro.
Se las voy a leer, okay? Y luego ustedes me ayudan practicándola. So it says, hi, how are you today? Fine, thanks. Do you have English class? Yes, I have English class. It is very interesting. Wait, no veo. Okay. Your English is good. Do you understand the teacher? Well, yes, I understand. English is difficult, but I learned quickly. Well done. Super easy, super fast. So, solamente practiquemos estas dos palabritas una vez más. La primera es understand. Do you understand? Repitan conmigo, understand. Understand. Good. La siguiente palabra es quickly. Quickly. Very good. There we go. So, quiero, guys, ayúdenme con su manita arriba. Necesito voluntarios que me ayuden a leerla, right? Solo a leerla. Just we're gonna read it. Gracias, Jonathan. Gracias, José. Comenzamos con ustedes dos y luego Wendy and Darwin. Okay. Lo que vamos a hacer, guys, es bien fácil. Jonathan, José, la leemos tal cual está. Wendy and Darwin, ustedes ya le van a hacer cambios a la conversación. So, pueden cambiar una palabra, dos palabras, en vez de English class, puede ser German class, Italian class, so vamos a ir cambiando palabritas. Jonathan, usted va a ser el número uno. En José, usted vamos con el número dos. Okay. Hi, how are you today? Fine, thanks. Do you have English class? Yes, I have English class. It's very interesting. Your English is good. Do you understand the teacher? Well, yes, I understand. English is difficult, but they are quickly. Well done. Well done. Very good. Nice. That was really good, guys. Okay. Thank you. So, Wendy, vamos con el uno, and Darwin, vamos con el dos. Hagamos pequeños cambios, please. Por ejemplo, en vez de decir acá donde dice English is good, podemos usar otra palabra. ¿Qué otras palabras podemos usar en vez de good, guys? English is good. Very beautiful. English is very beautiful. Nice. English is nice. English is, ¿qué más? English is bad. Es bad. ¿Quién dijo bad? Menos un punto. No, I mean, pero podemos usar otras palabras. Ajá. English is hard, okay. English is, and so, podemos irlo cambiando de la misma forma here. English is difficult, but I learn fast, for example. Or English is difficult, but, pero a mí me gusta, but I like it. So, cualquier palabra que ustedes le pueden cambiar, that is okay. So, Wendy, y vamos con el uno, y Darwin con el dos, ¿verdad? Hi, how are you today? Fine. Vamos, Wendy, solo cambiemos. No escuché la parte de Wendy, wait. Do you have Italy class? En vez de English, puse... Sí, puede cambiarle a cualquier idioma. Do you have Italian? Okay. Do you have French? Do you have German? Do you have French class? Yes, I have French class. It's very interesting. Your French is nice. Do you understand the teacher? Well, yes, I understand. France or Italy? I don't remember. French. French is the people, but I like it. Very nice. Well done. Oh, good. I like it. Okay. Very good, guys. Wait, vi más manitas arriba, pero no se preocupen, ya me van a ayudar con el resto. So, revisemos un poquito qué es lo que encontramos acá, que nos va a ayudar to talk about verb to be. Primero, voy a entender qué es el verb to be. El verb to be solamente es un verbo que me dice yo soy, yo estoy, tú eres, tú estás, ella es, ella está. That's it. Nada más. No es otro verbo, right? So,
¿Qué puedo decir? Precisamente todo ese tipo de información. Puedo hablar de mí, por ejemplo, y les puedo decir cosas bonitas de mi personalidad, pero también cosas feas o cosas que yo, como yo, no me identifico. So, ¿qué es lo importante acá? Memorizarme cuál es la forma del verb to be que yo voy a utilizar. Por ejemplo, con el I solo puedo utilizar I am para decir yo soy o yo estoy. Si utilizo you, que es tú o ustedes, yo solo puedo utilizar are. No puedo venir y combinarlo you am. Eso no se puede. Hay unas personas especiales que le llamamos tercera persona singular, que son she, y vamos a utilizar para ella, she is, no hay otra. Voy a utilizar he is para él, para un hombre, y todo lo que no sea una persona, pero es un objeto, un lugar, un animal, un algo, voy a utilizar it. Por ejemplo, quiero hablar del clima. El clima no es una persona. Entonces, y digo, ay, está bien caluroso. ¿Cómo puedo decir está caluroso? Yo sé que el verbo be es is. Ok, cero, estar, está. So, entonces yo vengo y digo, it is. Oh, it is hot. Está frío. Oh, it is cold. Y voy armando oraciones utilizando el verbo to be. Me faltan dos. Me faltan nosotros. ¿Cómo decimos nosotros, guys? How do you say nosotros? We. We. Y voy a utilizar are, porque son plurales. Now, si hablo de ellos o ellas, ¿qué voy a utilizar? They are. Perfect. I'm gonna use they are. Exactly. They are. Y el día de ayer recuerdo que alguien me hacía la pregunta con respecto al you, porque a veces es que aparece you are, porque a veces es que yo pongo una comita acá y porque a veces es que yo solo pongo esta. Well, bastante fácil. En inglés, como el inglés es un idioma, digamos, rápido y me interesa la comunicación, lo quiero todo fácil y rápido, entonces usamos mucha contracción. Una contracción es una forma rápida de enlazar sonidos. Por ejemplo, es que yo no quiero decir I am, dos frases. Quiero hacerla una. I'm Julia. That's it. Lo hago mucho más fácil. Entonces, en el video del día de ahora, ustedes van a ver esto. I am se convierte en am. You are se convierte en your. She is se convierte en she's. He is se convierte en his. Pero es lo mismo. Lo único que usted está haciendo es haciéndolo mucho más corto. Ya vamos a trabajarlas más despacio, no worries. So, empecemos entonces a armar oraciones. Vamos a comenzar por el más importante de ahora, que es el I am. En la clase 1 les pedí que escribiéramos o investigáramos palabras, adjetivos positivos y negativos de su personalidad, right? So, ¿cómo se describen, guys? ¿Qué es algo bonito de su personal y qué, de su personalidad y qué es algo que debe de trabajar? Can you give me some examples? I am happy. Okay, so I am a happy person. I am brave. I am generous. Brave. I am generous and brave. Okay. I am honest. I'm honest. I am interesting. Ah, very nice. I'm cheerful. Okay. I am Mayra. Attentive. I am nice. Okay, I'm nice. I am generous. Generous? I am helpful. Generous. I am clear. Quizás la palabra clear. Clear. Clear de claro. Listo. Ah, clever. I am clever. Ah, okay. I'm clever. I am fear. I am servicing. Quizás vamos a cambiar solo la palabrita servicing y vamos a utilizar, creo que quiere decir como que ayuda, ¿verdad? That you wanna, servicial. Vamos a utilizar la palabra I am grid. So, I am grid. ¿A qué se refiere, Jonathan? I am TD. Lo voy a... Lo grandioso. Great. Solo que para personalidad es más como la descripción de qué
¿Qué palabras usaría? Helpful. Vamos a cambiarla por helpful. Yes. Ok. Pregunta Jonathan para que se lo llame los demás. Yeah, so yo les recomiendo que quizás en vez de anotar le tomemos captura probably porque solamente es de memorizárselos. Todo significa lo mismo, cero start. So lo más importante es saber cuál voy a utilizar con qué. For example, con el I, yo nunca puedo decir I are or I is. No se puede. Así como lo ven ahorita, así es como se usa en all the time. So, si yo quiero describirme, por ejemplo, físicamente, es lo mismo. Yo acá le voy a agregar la descripción física. In my case, for example, yo soy bien pequeña. So, I am short. Ya armé la idea, ¿ok? Si ustedes son altos, oh, I am tall. Si son, por ejemplo, delgaditos. How do you say delgado, guys? How do you say delgado? ¿Alguien sabe? Do you know? I am not. I don't know. I forgot. Thin, exactly, exactly. So I am thin, all right? Or, por ejemplo, puedo decir, estoy joven, I am young, right? Or, estoy ya un poco mayor, I am old, all right? So, podemos ir creando oraciones solamente basados en esto, I am. Si yo quiero decir una idea, yes, Lorena? I am pretty. I am 30, exactly, tengo 30 años, so I'm 30. Pero por ejemplo, in my case, yo no tengo los 30. ¿Cómo digo yo no tengo 30? Bien fácil, guys. Al I am, le voy a agregar el not, y eso es todo. A todos solo le agregamos el not. So I am not 30 years old. I am not 30 years old. Yo no soy doctora. I am not a doctor. So, yo no soy alta. I am not tall. Yeah. What about you guys? You are, Lorena? I am pretty. I am pretty. All right. Ahora, guys, díganme algunos ejemplos con el not. I am not from Guatemala. I am not slim. I am not slim. Okay. ¿Qué más? ¿Qué más? I am not fluent. I am not fluent in Spanish or English. Okay. So I am not fluent. Okay. ¿Qué más, guys? Entonces, teacher. Yes. Ya la entendí. Vaya. Entonces, el I am es para describirme yo. Claro. I am es usted. You are sería para hablar de. También, Okay. No, solo una cosita por ahí que acabo de escuchar. Ahorita no vamos a mezclar otros verbos, guys. Careful, careful. Si yo quiero decir yo no trabajo, yo no como, yo no manejo, eso todavía no. El verbo be ahorita estamos solo con yo soy o yo estoy. Eso es todo. So, en inglés, al igual que en español, usted tiene pronombres. Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes. Es lo mismo acá. I, soy yo, you, usted, pero también ustedes. She es ella, he es él, it es un objeto, es algo. We, nosotros, y el último que es they, son ellos o ellas. Todo lo que sea plural, pero que es como ellos, right? That would be the one. So, ¿qué sucede con el understand? ¿Qué sucede con el trabajo? Ya vamos a llegar a esa parte porque no puedo ponerle con el verbo to be. No se pueden mezclar dos verbos en inglés, ¿ok? Así que por el momento vamos a dejarlo por ahí. Vamos a poner solamente what. Podemos hablar de ocupaciones, all right? Vamos a utilizar today occupation, las que investigaron. Vamos a utilizar nuestra edad, age. Vamos a usar adjetivos, esas descripciones positivas y negativas que ustedes escribieron e investigaron. Ok. Pueden describir todo lo que ustedes vean acá con el verbo to be. También a dónde están. For example, right now, estoy en mi casa. I am at home.
Estoy en mi habitación. I am in my room. ¿A dónde están ustedes? Where are you? I am my home. Exactly. I am in my room. I am in my room. I am exactly my home. There we go. So I am in my house, I am in the kitchen, I am in the living room, porque digo dónde estoy, right? So guys, les voy a dar un minutito. I'm gonna give you, ¿todos tienen la tarea uno? ¿Todos escribieron cosas positivas de ustedes? Yes? Yes. Yes. Okay. Yes, amazing, amazing. Para la siguiente actividad, les voy a pedir que primero, revisen esos adjetivos. Si no saben la pronunciación de alguno, vayamos rapidito a un diccionario. O incluso Google ahora nos da la opción de escuchar para que antes de pronunciarla usted la escuche y luego la podamos repetir. Vamos a ir a los grupos, guys. Quiero que hablen de ustedes. Ahorita solo el I am. No me digan que estudian, no me digan que trabajan. Solo quiero saber de su personalidad, físicamente, ¿cómo son? ¿Son altos? ¿Son pequeños? ¿Son rellenitos? Todo lo que podamos decir y de nuestra personalidad, claro está. Y la edad, all those things, right? So los voy a mandar, guys, un par de minutos. Recordemos, ya no me escuchan, pero la idea es que practiquen. Así que desde el momento que usted entre, empiece. Si nadie quiere tomar el liderazgo, guys, usted sea el líder. Like, sí, si usted nos escucha a nosotros. Yo sí los voy a ir, yo sí los escucho. De hecho, por ahí los visito a los grupos y a veces también los corrijo. O me meto, you know. Thank you. Yes, no problem. Vámonos, guys. Let's go, let's go. Lo voy a decir yo, solo que voy a decir negativos. I am moody, I am impulsive, I am obstinate, I am fussy, I am forgetful, I am lazy. Nice. Bueno, voy a decir, I am big, I am fast, I am young. They are nice. I am toxic. Okay. Voy yo. I am attentive. I am generous. I am clumsy. I am forgetful. I am dominant. ¿Te escuchó? Sí. Yes, yes. Okay. I am a polite. I am peaceful. I am lonely. I am smart. I am tall, I am pretty, I am clever, I am cheerful. Ya dijimos todos. Solo Christian falta. Christian falta.
Por el tiro, no sé. Pero sí, para el tiro. De hecho, si lo buscas en skin, en Google, skin color. Va a ser dark skin. No. ¿Qué más nos vamos a preguntar? Pero no, no. No, solo era de la Ayam. Sí, solo de Ayam. Moreno. Solo era de la Ayam. No, aunque podemos ocupar también el you are, pero ahí sería como usted, digamos, Saúl, you are generous. Yes, I'm generous. Ok. Lorena, you are thin, que es delgado o delgada. Hi guys, solo una cosita acá, escucho que les están haciendo preguntas, lo cual está super nice. Lo único que vamos a hacer esto con la pregunta, vamos a cambiar el orden, en vez de you are, para preguntas se convierte en are you. So, okay. Está todo super bien, solo hagamos un switch y ya se convierte en pregunta. Y a la hora de respondernos sería... Lo respondió super bien, no, porque la pregunta es, are you... Le estoy preguntando a con quién estoy hablando. Por ejemplo, si yo les... Remember that you puede ser usted o todos ustedes. So, si les pregunto, por ejemplo, son de San Salvador. Are you from San Salvador? Ustedes me van a responder, yes, I am. Or no, I am not. Ajá, so la respuesta es la misma, right? Lo único que ahora ya se convierte en pregunta. Para que lleve la forma de pregunta. Ya digamos en el caso de we y they are, we are, siempre se contesta con la misma forma o cambia. Realmente depende de la pregunta. Si la porque creo que me hace su pregunta sobre preguntas, right? Okay, so es como que me pregunte, somos, estamos inscritos, are we in the classes? Pero es todo, la pregunta es involucrándose a usted, involucrándome a mí, involucrando a todos los que estamos acá. Entonces, yes we are, porque la es sobre todos. Pero si yo vengo y le respondo, le pregunto, por ejemplo, ¿are Lorena and Hilda from Cabañas? Lorena and Hilda serían they. ¿Are Lorena and Hilda from Cabañas? Depende. Puede ser yes they are, porque son ambas, pero puede ser no. They aren't. Lorena is from San Salvador and Hilda is from Cojute, for example. So, todo depende del contexto y todo depende de lo que usted quiera decir. No hay como una respuesta correcta here. So, depende mucho del contexto. But yes. Pero sí, para preguntas voy a hacer esto. No lo hemos visto todavía, así que take it easy. Pero si lo quieren agregar, está súper perfecto. I like it. Podemos hacer las preguntas con are you. Hey, teacher. Thank you. Les dejo practicar un momentito, guys, y ya regreso. Así es. Entonces, de esa manera es que estamos trabajando nuestra personalidad, que no, cosas que no somos y cosas que sí somos. Ajá, sí, ya entendí, gracias. Ahora ya entendió, ¿verdad? Sí. Por el momento. Ajá, I am not impulsive, es que yo no soy impulsivo. Excelente, así es, good job. I am in the playing the piano. Hello. Pero ahí estamos, creo que mezclando otro verbo. Ajá. No, así es que ahí no. Solo son palabritas. Solo un palabrito. Son los adjetivos, los negativos y los positivos. ¿Qué se refiere a los adjetivos? Sí, o sea. I am friendly. I am helpful. I am fearful. I am honest. Honest, correcto. I am honest. I am not cheap. I am woman.
I am loving. Es cariñoso. I am generous. Yes. Welcome, guys. So, gracias por regresar. Thank you so much for coming back. Por ahí los escuché practicando súper bien, like very, very nice, las descripciones que hacemos y solamente hacerles por ahí el hincapié, que por el momento no vamos a utilizar otros verbos, right? No vamos a usar trabajar, caminar, correr, llorar, comer, todavía no, not yet. So vamos pasito a pasito. But sí me pareció interesante, you know, que vamos ya con la milla extra y ya querían hacer preguntas. Entonces vamos a practicar un poquito las preguntas, all right? So, ¿cómo hago una pregunta? Bastante fácil. Veamos esta parte. I am, por ejemplo, intelligent. Voy a agregar esa palabra here. I am intelligent. You are. Ayúdenme con un ejemplo con you are, please. De las palabras nuevas que escucharon, you are. You're beautiful. Thank you. Okay, so you are beautiful. There we go. So she is. Ayúdenme con otra palabra here. Nice. Nice. Okay, he is. Couching. Careful. All right, careful. Creo que escuché careful, I think. Okay, vamos a quedarnos hasta acá. Now, pero yo vengo y yo quiero preguntarle. Yo no quiero decirle, por ejemplo, a Mónica, no sé, tú eres inteligente, por ejemplo. So I don't want to tell her. Yo necesito preguntarle. O vengo, por ejemplo, y tengo la palabra jealous, right, que es celosa. O celoso, pero yo no le quiero decir, Mónica, usted parece celosa, se va a enojar. Entonces yo quiero venir y preguntarle, ¿cómo hago mi pregunta? Guys, veamos acá, take a look here, veamos la pantalla, please. Si tenemos you are, lo único que yo voy a hacer es, quito este are y lo voy a poner al inicio. Y eso es todo, that's it, una vez más. Si yo tengo, if I have here, permítanme, ya no quiere. A ver, so si yo tengo you are, yo le estoy diciendo, pero yo no le quiero decir, yo le quiero preguntar. Entonces comienzo con el are, y luego you. Pongo you, are you, y ahora sí ya le puedo preguntar a Mónica, hey Mónica, are you jealous? Are you jealous? Y ella tiene dos respuestas, sí o no, yes I am, no I am not. Mónica, are you jealous? No, I am not. There we go. Ya le veo. Claro que sí, Mónica. Okay. I have, for example, here, Yarin. Hey, Yarin, are you careful? So, are you, vamos a ir cambiando esta palabra de acá. Vamos ahora a utilizar careful, de cuidadoso. Hey, Yarin, are you careful? Are you a careful person? ¿Es cuidadoso? Yes, I am. Yes, remember, I am. Yes, I am. Or no, I am not. Okay, yes, I am. ¿Cuál sería la negativa? No, I am not. No, I am not. Okay, so I ask, for example, Mauricio. Hey, Mauricio, are you tall? No, I am not. You're not. Okay, so I come with Claudia. Hey Claudia, are you single? Are you single, Claudia? Sí. Guys, ayúdennos con el significado. Does anybody know? Soltera. Soltero. Exactly. Are you single? I don't know. So, no, I am not. Exactly. No, I am not. So, si se fijan, la pregunta es bien fácil. So, la pregunta uno se puede hacer en you are.
No, ahorita vamos con el resto. So, dijimos, si se fijaron, lo único que hicimos es cambiar el orden de los dos elementos. Ahora, ¿cómo hago para preguntar de alguien más? Por ejemplo, estoy hablando con Carlos, you know, y de repente sale y yo le quiero preguntar de Darwin, o le quiero preguntar de Brenda. Ajá, entonces en vez de she is nice, she is, yo le estoy contando, yo le quiero preguntar. ¿Cómo sería la pregunta, guys? Is she nice? Cambio el orden. Pero a veces cuando yo digo she, yo no sé de quién estoy hablando. Entonces yo perfectamente puedo venir y en vez de she, yo digo el nombre de la persona que quiero preguntar. So, vengo y les quiero preguntar, por ejemplo, de Mayra. No sé con quién Mayra estuvo practicando. Is Mayra nice? Is Mayra a good person? La pregunta ya no fue de usted. Ya no puedo responderle yes, I am. ¿Cómo voy a responder, guys? Yes. Yes. Yes, yes she is. Porque ya no es sobre usted, es sobre Mayra. Yes, she is. Or no, she's not. Tengo acá, por ejemplo, he's careful. Pero yo quiero preguntar sobre Christian, por ejemplo. Right? Quiero saber si Christian es alto. ¿Cómo sería la pregunta para, sobre Christian? Is he. Is. He. Is he tall? Pero como también necesito saber exactamente... Si le digo, is he tall? Pero es que hay varios hombres acá. No es claro. Entonces, para estar más claros, yo vengo y pregunto. Is Christian tall, guys? ¿Alguien sabe? Do you know? I don't know. Ok. So, ya no puedo decir she porque es un hombre. Voy a utilizar he. Yes, he is. No, he's not. Christian es alto. Are you tall, Christian? Christian? Are you tall? ¿Usted es alto, Christian? Yes, she is, quizá. No, no, wait. Pero usted, are you tall? ¿Usted es alto? Yes, I am. So, vamos a responder. Como mi pregunta es directa, Christian, ¿sí o no? Yes, I am. No, I'm not. ¿Usted es alto? Are you tall? ¿Cuánto mide, Cristian? Yes, I am. 1.73. Ah, sí, es alto. Ok, ya sabemos que salió. Ahora venimos y yo les pregunto a ustedes que me chambreen sobre Cristian. Hey, guys, ¿es Cristian tall? Yes. Ahí vamos. Yes, he is. Yes, exactly. He is. Eso tiene mucho que ver sobre quién pregunto. Yes, dígame. En el caso de la respuesta, podría ir el nombre de, por ejemplo, estamos hablando de Christian, podría yo responder yes, Christian, a todos. Sí, por supuesto. Esta es como la respuesta que llamamos cortita, porque usted va directo a decir sí o no. Pero, por supuesto, usted la puede hacer mucho más larga. Usted puede decir yes, he is tall. Uy, perdón. Yes, he is tall. Or, yo perfectamente cambio, al igual que lo hice en la pregunta, y lo cambio por el nombre. Oh, yes, Christian is tall. Le puedo agregar incluso. Oh, yes, Christian is very tall. So, no es como una respuesta cerrada, pero hay respuestas largas, respuestas cortas. So, cualquier forma es totalmente bien. So, it is totally fine. Guys, ¿cómo vamos? Are we good? ¿Lograron ver el cambio de una oración normal a una pregunta? ¿La logran ver? Yes, can you see that? Yes. Dudas, guys. Questions. No se queden con las dudas, please. Don't keep any doubt. Ok. Ahora, tenemos un par de minutitos. Se los quiero robar para un ejercicio de la plataforma que creo que a algunos les está dando dificultades que tiene que ver con las contracciones. Les comentaba el día de ayer. Si la plataforma les da dificultades con la contracción, lo más fácil que vamos a hacer es copiar y pegar el ejercicio donde aparecen contracciones, porque a veces nuestro teclado está en español y el sistema está en inglés, entonces no se la va a aceptar. It's not gonna get it. Déjenme ver. ¿Alguien recuerda cuál es el ejercicio, guys? No sé qué está acá.
Creo que alguien me lo compartió en la tarde y dije, vamos a, voy a revisarlo durante la clase, but no sé si alguien se acuerda. No, de las contracciones. No sé, contractions. No sé si es el 2.9 o el 2.8. Ok, thank you. Ahorita lo vemos. Porque no puedo. Give me one second. Ok. Les voy a compartir pantalla. And algunos ejercicios, de hecho, usted puede que los le dé enviar, right? Y probablemente el ejercicio no se lo tome. Si se le llega a quedar trabado, yo le recomiendo que se deslogue acá donde está su nombre. Le da totalmente sign out, que se salga, le dé refresh y vuelve a entrar después. Si en algún momento siente que la nota no le está tomando o el ejercicio no se lo está tomando. Permítame que está tomando bastante tiempo en que me cargue. Wait a second. Ok, so para quienes ya llegamos a la sección número 2, el ejercicio 2.9 dijo el compañero, revisémosle quickly here porque no recuerdo, to be honest. No, tampoco me decía, entonces say there. Ok. So, en la sección número 2, right, tenemos un poquito de objetos, tenemos más vocabulario, que es lo que vamos a trabajar. Tenemos la parte de what is this, what is that, right? And the exercise, acá tenemos preposiciones. Creo que no es este, I don't remember. I don't think this is the one. No, this is not the one. But there are some, creería que es el 1.9. I think it's 1.9. Ok, well, regarles, porque en toda la plataforma es casi la misma estructura. Sí les sugiero que si les da problema de contracción, donde necesitan hacerlo más corto, que solamente lo copien y lo peguen. Deme un segundito acá, revisamos si es este. Ay, que el rojo no me tiene paciencia. Ok. Just in case, voy a apagar el microfonito por acá. Ok, creería que tiene que ver con el verbo to be. 1.9 es más. 1.9. Es el verbo to be. To be. Ok. So that would be 1.10. Okay, there we go. Gracias. Thank you, miss. So it says, complete the conversation, right? By filling in the blanks. No recuerdo si es este. I think it is. Uno de los últimos dos. But this is not the one. El número 5 y el 6. A mí me da problema ese, el número 3. A mí el 6 me costó. Este ejercicio, this one. A mí el 6. Ambos. Ok, so, number 5. Nos dice que completemos la conversación. Let me take a look. It says, complete the conversation by filling in the blanks. And tenemos, por ejemplo, excuse me, are you Steven Carson? No. Ok. So, si dice acá, por ejemplo, la número 5, hi. Nicole Johnson, ¿qué podemos utilizar si estamos hablando o estamos usando el verbo to be? I am. Ok, pero revisemos esto. Si yo le pongo I am, veamos si nos funciona. Así funciona. Yeah, it works. No necesitamos usar contracción. Ok, en number 6, guys, let's go with number 6. Steven, nice to meet you. Pueden haber dos opciones, right? Si se fijan, no puede ser I am nice to meet you porque comienza con letra mayúscula here. Entonces, es más como un saludo. So, Steven, ¿qué tienen, guys? What do you have? It is. It is. It is. It is. It is. Let's check it out. Oh, very nice. It is nice to meet you. That's it. All right. And that is the end of it. So puede ser it is.
Ajá, it is nice to meet you. Pero hay un ejercicio que sí les pide que hagan contracciones. At the moment no recuerdo. But si esa es la situación y les da problema, lo que yo les recomiendo, guys, es que del ejercicio de una sola vez, del que está arriba, lo copien, lo peguen y ya se soluciona. That would be the one. ¿Hay otro ejercicio que les haya dado dificultades? Excuse me, ¿cuáles son las contracciones? En el primer ejercicio. La contracción es lo que les acabo de comentar, que es para hacerlo más corto, que usamos un apóstrofe o una comita en la parte de arriba. Toma clave abreviado. Es una... ¿Cuál es el que se ocupa en Yura? You're welcome. No, es esto, mire. Lo que está es acá. El que se ocupa en, para hacer más corto, el I am. Exactly. Ah. Una contracción se le llama a esto. Cuando usted vea una comita arriba, que le llamamos el apóstrofe, y otra letra a la par. So es no una forma abreviada, sino una forma corta. Exactly. Corto. Porque no quiero hablar mucho, no quiero decirlo tanto, entonces acorto todo. No. Una forma rápida de pronunciarse. Ya, no está acá, but les está dando dificultades otro ejercicio. Any other? ¿O estamos bien so far? Okay, I guess so. So guys, solamente recordarles, tenemos clases este próximo viernes, right? Para que ustedes hagan sus planes también. And, y para el día de mañana debemos de avanzar con la plataforma, right? Las secciones 1 y las secciones 2. Dígame, Jocelyn. Teacher, disculpe, es que el día de mañana y viernes no voy a poder tener acceso a cámara y ni micrófono. Sí puedo estar en la clase como oyente, pero no puedo participar, no sé si hay problema. Pero sí la puede escuchar. Sí, la puedo escuchar. No, Miss, usted entre. So, come in, porque igual recuerde que usted necesita entrenar su oído. Y aunque esté lejito, si va a trabajar, por ejemplo, o va a hacer otra actividad, póngalo como que está escuchando música. Y alguna palabra le va a llamar la atención y va a ser como, ah, ya lo entendí, you know, I got it. Así que no se preocupe, no worries. Gracias por comentármelo, le esperamos mañana. No hay ningún problema. So, that's fine. You're welcome. Mauricio, dígame. Sí, teacher, solo una consulta. Yo no tengo algo muy claro todavía con respecto a los videos. No sé si tenemos que responder también en la parte donde dice discusión o solo es la parte donde nos, nos tocan los ejercicios para rellenar. Sure. Le comentaba el día de ayer a Vane. La plataforma me mide los ejercicios que están ahí ya enumerados. Sin embargo, la parte del el pie de cada video tiene una pregunta adicional, donde, por ejemplo, les pide que se graben leyendo el alfabeto, les piden que respondan una pregunta, que escriban 5 oraciones y cosas por el estilo. Es parte de la formación que tenemos, porque, por ejemplo, de otra forma no practicamos listening, no practicamos writing, pero no me aporta a la nota final. Pero yo sí les recomiendo y les sugiero, guys, que todos los ejercicios que estén ahí los hagan a conciencia, right? Que se tomen el tiempo para revisarlo, escribirlo, porque nos ayuda a trabajar gramática y nos ayuda a trabajar nuestro vocabulario. Tú, algunos tenían problemas con subir el video. Para los videos, yo les recomiendo que lo más fácil es que si usted utiliza un Drive, suba todos sus videos, todos los audios a su Drive y luego solo lo copie y lo pegue y eso es todo. O se lo manda el correo, por ejemplo, y luego solo lo copie y lo pegue y ahí lo deja el link. So, es como lo más fácil y así nos evitamos que usen otras aplicaciones, right? So, guys, si no tienen más dudas, no sé, discúlpenme si algunos me han escrito en WhatsApp, algunos quizás se me han ido por alto, pero creo que la pregunta de la mayoría eran bastante similares, entonces por eso preferí manejarlas acá dentro del grupo por si alguien también tenía la misma duda. Gracias, guys, por sus inquietudes. Si tienen otra preguntita, mándenme siempre captura para saber qué ejercicio es o qué ejercicio les está dando problema y poder guiarme un poquito mejor, all right? Thanks, everybody, for your participation. Nos vemos mañana. Have a wonderful night. Que duerman bien, guys. Sleep well. See you tomorrow. Thank you. Good night. Bye. 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 Bye.